Muy bien, un agradecimiento al doctor Teófilo Laime, responsable del Diplomado en Identidad, Cultura y Lengua. Aquí tenemos además dos invitados con nosotros. Tenemos al licenciado Nelson Cutipa y al licenciado Pedro Velasco. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aruma Kipa. Estamos lanzando algo de verdad sumamente importante, el primer diplomado en identidad, cultura y lengua. Estamos hablando de la lengua aymara en este caso específico. Cuéntenos un poco cómo ha nacido la idea de este diplomado, por qué es importante. Bien, un saludo a todos los televidentes. Debo hablar, es un diplomado en aymara y con las disculpas de ustedes. Masuma asker makipan humanakataki tarechuiman piaruskipta siñani, chekansaka amtawija kaltiwa, Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Postgrado, Carrera de Lingüística e Idiomas, take hilatanakaja aymara ruskipti yatichi ujupanakan amtapawa. Hanima inikinkiti ukamarusa kitis wal yanapapgestoja Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ukatua hiwasaja aka amtaweja poktawaya rakiñaniwa kaltasina ma diplomado kun jamasa sarawisa kunapunitan sa hiwasaja kunasa hiwasan amtasaja sarautoketa kun jamasa arutoketa kun jamasa hiwaskama hilapurkama hakeikama kun jamasa hiwasa sartana amtana kun jamanisa akat keparoja arusaja kun jamanisa akat keparoja hiwasana take marka aka Bolivia marka goyasui marka san amtapaja kun jamanisa ukatakiwa wakistata diplomado akama diplomado aymar aruna aruskiptañataki Amtañataki, Lupikipañataki, Ukamaru Kepar Lurañataki. En resumen, es un pensamiento muy importante para nosotros, para los docentes de lengua aymara, en particular a todos los docentes de la área, de la mención de lenguas nativas, entre lo que es quechua y aymara, y también. Gracias, el agradecimiento a la Facultad de Humanidades, quien lo lleva adelante, a la Magíster María Eugenia Pareja, que ha sido posible gracias a la unidad de posgrado, quien lo lleva adelante, el doctor Mauro Constantino, de la Facultad de Humanidades, hacer posible hacer una realidad todo lo que veníamos planteando a partir de del Instituto de Investigaciones de Lingüística y Postgrado, los docentes, los estudiantes, toda la población dedicada a lo que es lengua, cultura, identidad aymara. En todo lo que hemos podido ver en la elaboración del proyecto y demás, pues lo característico es que este primer diplomado se lo va a llevar en idioma aymara, los módulos, los docentes lo van a llevar en idioma aymara, es decir, va a ser un proceso epistémico, epistemológico, lógico, en lengua aymara, y pues la interrelación que se va a tener docente-estudiante ha de ser una distinta forma en ese proceso que llamamos de cognición en este posgrado adelante en el diplomado, y que se lo va a llevar en la unidad académica de Viacha, que es parte de la Facultad de Humanidades y de la carrera de lingüística. Es sumamente importante, y para mí ha sido un orgullo como facultad y como posgrado poder llevar adelante hasta la realización este proyecto. Pedro Velasco también es antropólogo, quizás puede un poco hablarnos del por qué es importante hablar de identidad aymara en el 2019 en La Paz y en Bolivia. Muchas gracias, Mauro. Como ustedes saben, este año ha sido declarado por la UNESCO como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? Y en este contexto es que, bueno, la Universidad y la Facultad de Humanidades ha visto por conveniente llevar este diplomado, ¿no? Es el contexto. Además, hay un contexto legal también favorable, digamos, para el fortalecimiento de las lenguas nativas. Ustedes saben que la Constitución que se ha aprobado el 2009, ¿no?, establece en su artículo 1 que la lengua aymara, además de otras lenguas, ¿no?,
ha sido reconocida como lengua oficial, ¿no? Entonces, y además se establece pues que los gobiernos autónomos, ¿no?, deben hacer iniciativas para el desarrollo de estas lenguas, ¿no? Entonces, en este sentido es que la universidad ha tomado en cuenta esta norma y quiere implementarlo en los hechos, ¿no? Claro, creo que eso es importante, ¿no? Claro que sí, igual creo que este diplomado es un punto de partida para demás proyectos dentro de lenguas nativas y sobre todo que no va a ser una enseñanza como solo de aula, porque yo creo que también van a tocar temas sobre la cosmovisión andina. No sé si me podrían hablar porque me encanta muchísimo este tema. Sí, bueno, evidentemente, este módulo, no, mejor dicho, este diplomado tiene esa intención, ¿no? De no solamente enseñar lengua como tal, sino a través de la lengua también la cultura, ¿no?, la identidad. Es un curso completo, ¿no?, que pretende tomar en cuenta todos estos elementos, que muchas veces se los aísla, se ve solamente por partes, ¿no? Ahora pretendemos hacer una integralidad de todo esto, ¿no? Y la idea es hacer conocer al público que se va a inscribir fundamentalmente, ¿no?, todos estos elementos que hacen a la cultura, a la lengua, a la identidad. Como ha mencionado el público, me parece interesante. Estamos incluso rompiendo un poco los esquemas y justamente Nelson nos hacía notar el mismo diplomado se va a llevar en la unidad de Viacha, que se vuelve protagónica y ya no periférica, justamente por el Año Internacional de las Lenguas. Es bueno hacer recuerdo también que licenciados y técnicos superiores pueden acceder a este diplomado. Quizás es bueno lanzar una invitación, justamente. ¿Tenemos fechas aproximadas o de cuánto tiempo va a durar este diplomado? Sí, claro que sí. Se pretende iniciar este 17 de mayo. Siempre hay ajustes, porque las personas, nuestros hermanos que se van a inscribir, pues a veces se retardan y tienen algunas cosas, un retraso, y tenemos que ser realistas. Pero lo bueno de ello es que también ofrecemos a todos los hermanos, a los colegas docentes, que este diplomado se lo va a realizar los días viernes y los días sábados. Los horarios serán en la unidad académica de Viacha, en la localidad de Viacha, en las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, que está frente a la cervecería. Es desde las 17 a los días viernes de 17 a 20 horas, los días sábado de 9:30 a 12:30 y por la tarde el turno es de 14:30 a 17:30. Todos quedan invitados para poder acceder a este diplomado y tener un nuevo concepto de la lengua y cultura e identidad aymara. Pues las inscripciones las estamos recibiendo desde la fecha, desde el día de hoy, en la avenida 6 de agosto, en la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, el número es 218. Todos quedan invitados. Taqueneu Jahuilta Tapta, Taquemuna Quilatanaca y Etichirenaca. Está abierto para los colegas docentes también de la educación primaria. Pueden ellos acceder, los colegas docentes. Estamos viendo también de alguna forma poder participar a los técnicos superiores de la misma unidad académica de Viacha, a los estudiantes ya egresados, que son tesistas algunos, que están a punto de salir, y a muchos colegas que están interesados por este diplomado. ¿Qué más decirles? Estamos esperándolos en la inscripción en la 6 de agosto. No se olviden, queridos colegas. Licenciado Pedro, una invitación y la importancia de que puedan asistir a este diplomado, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, queremos invitar a todo el público, ¿no?, que está interesado en profundizar sus conocimientos acerca de la lengua y la cultura aymara, ¿no? Como lo decía Nelson, todas las personas, hay técnicos de la unidad académica de Viacha que han salido de esta unidad, los licenciados que son de la carrera de lingüística e idiomas, pero no solamente docentes, sino otro tipo de público que es docentes también en el sistema educativo regular, ¿no? A todo el mundo está invitado a cursar este diplomado, ¿no? Ahora, lo único que necesitan es cumplir unos requisitos que seguramente los vamos a enviar, ¿no? Claro. Los medios, así, ¿no?, es, lo van a poder seguir los requisitos, ¿sí?, y la publicidad correspondiente a este diplomado por nuestras páginas, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos ahí para el lanzamiento del diplomado. Muchas gracias. Gracias.
Vamos ahora a escuchar justamente sobre la importancia de las lenguas nativas y el diplomado, la nota de la decana y vicedecana de la Facultad de Humanidades.